Amigos, y pues en el tema joven de la semana del día de hoy, o sea, el domingo de hoy, pues yo quiero conversar con ustedes un poquito sobre una asociación que está haciendo mucho por los jóvenes estudiantes de medicina, de bioanálisis, de farmacia. Se llama el LAPSI, en sus siglas en inglés. Es una asociación que está ayudando también a estudiantes hispanos. La asociación se trata de siempre convocar a los estudiantes para que asistan a los congresos que se celebran en la ciudad de Nueva York, para que pues tengan una retroalimentación. En los congresos los estudiantes de con los objetivos de orientarlos a tener su respectiva licencia en Estados Unidos mediante conferencias, cursos y talleres de actualización, además de contribuir al bienestar general de los miembros. O sea que está súper importante la misión de ellos, porque a través de ellos usted puede conseguir una licencia para usted trabajar y ejercer en Estados Unidos. O sea que sería bueno que esa persona que estén estudiando, que ya terminaron, pues se integren a esta asociación, que está haciendo algo muy muy importante por lo que es pues la persona que estudian esto. Entonces vamos a ver la membresía, en qué consiste. La membresía de LASI pues dice que simplemente los requerimientos son presentar una copia de su título, o sea, la persona que ya terminaron, llenar la hoja de membresía, una foto digital y pagar $75 anual para estar en la asociación. Eso se puede pagar a través del Banco Popular. Entonces, el miembro de esta asociación, Fernando Rodríguez, es el director quien representa pues la asociación acá en República Dominicana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, que los que estudian allá pueden contactarlo a él. Estaremos con Fernando también entrevistándolo pronto para que ustedes conozcan un poquito más de la asociación y él pues le diga más sobre de qué se trata. Y lo que la asociación ofrece a sus miembros, pues podemos ver aquí que son muchísimas cosas, como pertenecer a la máxima institución integrada de profesionales de la salud de toda la costa este de Estados Unidos con una historia de 24 años. También una identificación o carnet con su foto válido por un año, un pin con el logo de la asociación ANSI, una camiseta oficial de miembro, un certificado de membresía de uso permanente para su récord firmado por el presidente. Y pues muchísimas otras cosas más, trabajar de voluntario en hospitales de Nueva York, entrenamientos, ofertas de empleo, o sea, conocimiento, experiencia, conocer personas allá en los congresos. O sea que definitivamente la persona del área de la salud, señores, visiten esta página, háganse miembro de la asociación, hablen con Fernando Rodríguez y estudian en la UAS para que los oriente más. Vamos a tener a Fernando también prontamente acá. Vamos a ver un poquito sobre las actividades que tiene esta asociación. Por ejemplo, tiene muchísimas actividades en la ciudad de Nueva York. Para los que están allá en Nueva York, pues siempre tienen entrenamientos, tienen cursos, tienen prácticas para que pues esos estudiantes refinen un poquito lo que les falta. También hay muchos congresos para las personas que no viven allá porque puedan trasladarse allá. El 19 de mayo, por ejemplo, hay una conferencia también, un congreso de medicina. O sea, el domingo 19 de mayo, en julio también hay otro. Vamos a ver si es posible que se pueda ver aquí en pantalla. En julio también hay otro. Esos son en Estados Unidos. Acá abajo están lo que son congresos. Bueno, en realidad todos son congresos para las personas que pues quieran participar. Pero pues hay uno en mayo, que es el 19 de mayo. Dice que es el Congreso Médico Anual Internacional, el octavo congreso anual. Está también en junio, el 23 de julio hay otro, también podemos ver acá, o sea, y temas súper interesantes, en julio hay otro, en octubre hay otro, o sea que siempre hay muchísimos eventos en esta asociación y definitivamente las personas del área de la salud tienen que ir. Nosotros vamos a ver si podemos estar allá cubriendo el evento el 19 de mayo para traerles a ustedes todo lo que pasó en el evento, todo cómo incurrió todo, para que ustedes tengan más una idea más clara sobre de qué se trata la asociación y sobre lo que ellos ofrecen a los estudiantes, a las personas del área de medicina. Vamos a ver si podemos cubrir el evento. Pero de todos modos, Fernando Rodríguez prontamente va a estar con nosotros para darnos unas pinceladas sobre lo que es la asociación del LAPSI y para que los chicos que estudian medicina, bioanálisis y todo esto, y ya terminaron también, pues puedan integrarse y así participar en estos congresos que se hacen en Estados Unidos, conocer personas, aprender más, abrir sus horizontes. O sea que es una excelente obra, es una excelente
institución, asociación, y yo pienso que todo el que estudie en el área de la salud, cualquier carrera, debe integrarse a la asociación del ACFI. Bueno, amigos, pues vamos a tener mucho más de este tema más adelante. Por el momento hemos llegado al final del tema joven de la semana de hoy dentro del programa Portada Joven. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho y que realmente entren a la página, porque yo sé que va a ser de mucho provecho para ustedes. Seguimos con más de Portada Joven.